Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al evento organizado por Salud por Derecho, llamado Luchar contra las tres pandemias en tiempos de la COVID y el rol del Fondo Mundial. I'm going to say hello in English because there are some people from outside Spain that is participating in the meeting. And just to mention that in order to follow the event in English or in Spanish, you should select below the screen for translation or interpretation and select the language. Okay. Gracias. Bueno, voy a continuar en español. Vamos a esperar, si os parece bien, un par de minutos para que termine de unirse el resto de personas que estaban inscritas y comenzamos. Bien, pues vamos a comenzar. Si os parece, entiendo que todo el mundo puede escucharme bien. Soy Vanessa López, directora de la Fundación Salud por Derecho, y quería daros las gracias por acompañarnos en esta tarde, en este evento titulado Luchar contra las tres pandemias en tiempos de COVID y en concreto bueno, el rol del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, tuberculosis y malaria. Bien, el objetivo de esta discusión en el momento en el que tiene lugar es, por un lado, bueno, pues analizar la situación de las tres pandemias. Además, como muchos de vosotros sabéis, la semana pasada se firmó una nueva declaración política para luchar contra el SIDA, que asienta nuevos objetivos mundiales para luchar contra la pandemia en los próximos años y poder conseguir bueno, pues el fin de la epidemia para el 2030, pero es que además también este año tiene lugar el 20 aniversario del Fondo Mundial y nos parecía, pues, ya que España, ¿no?, ha vuelto a ser donante de este fondo, nos parecía un buen momento para bueno, pues hablar de todo ello, ¿no?, el repasar el estado de las tres pandemias, cuál ha sido el impacto de la COVID en las pandemias y viendo en países en concreto, analizar cuál está siendo la respuesta del propio Fondo Mundial y como decía antes, bueno, cuál está siendo la contribución del gobierno español en esta lucha. Yo no voy a extenderme en explicar el Fondo Mundial porque vamos a comenzar después de que Javier Salido inaugure este evento, vamos a comenzar con François Bani, pero bueno, como todos conoceréis seguramente, el Fondo Mundial es un organismo único que ha conseguido pues, en los últimos 20 años que la mortalidad, por ejemplo, ¿no?, de las tres pandemias se reduzca un 50%, formándose una alianza, ¿no?, una gobernanza única, si lo comparamos con otros instrumentos internacionales, donde sociedad civil, gobiernos donantes, gobiernos implementadores, diferentes sectores, ¿no?, de la sociedad se unen con este objetivo común, ¿no? El Fondo Mundial tiene un peso importantísimo tanto en el SIDA como en la tuberculosis y la malaria. En la malaria y en la tuberculosis representa como el 60% más o menos de la financiación internacional, o en el caso, por ejemplo, del VIH, pues de los 38 millones de personas que hoy en día tienen acceso a medicamentos, 25 millones
de tratamientos son provistos por el Fondo Mundial, ¿no? Simplemente para hacernos una idea. Y por supuesto, bueno, pues el rol que el Fondo ha tenido y está teniendo en la lucha contra la COVID también está siendo importantísimo, sobre todo en la parte de diagnósticos y refuerzo del sistema de salud. Y bueno, todo esto es lo que vamos a ver hoy, ¿no? ¿Cuál está siendo la respuesta del fondo? ¿Cuál está siendo la respuesta de los países? ¿Cómo están trabajando en conjuntamente con el Fondo Mundial? Y entrar a la realidad, ¿no? de los países. Yo quería, bueno, dar las gracias de nuevo a todos los participantes. Tenemos, bueno, pues por una parte se han unido, no puedo ver a todo el mundo, pero esto de las pantallas hace un poco como complicado, haría falta como tener 5 pantallas para poder controlarlo todo, ¿no? Pero posiblemente si puedo ver los nombres, bueno, pues me gustaría dar las gracias a todas las personas que se han unido. Tenemos personas tanto de colegas de la sociedad civil, personas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de la ECI, de la Agencia de la Escuela Nacional de Sanidad, del Carlos III, y muy especialmente también quería resaltar la presencia de la diputada Elvira Velasco, del Congreso de los Diputados, del diputado Javier Padilla, de la Asamblea de Madrid, de Manel Vila, director general de la Agencia de Cooperación Catalana, y de Pilar Sánchez Bella, asesora de la Oficina del Presidente. Ahora iré viendo si posiblemente algunos diputados y diputadas han unido más para mencionarlos, ¿no? En especial, pero bueno, a todos vosotros muchísimas gracias. Javier Salido apenas necesita presentación, es director general de Políticas de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Asuntos Exteriores y anteriormente a ese nombramiento, bueno, pues ya estaba en la DG Poldes como subdirector y bueno, tiene una larga trayectoria, aparte de ser diplomático de carrera, en el ámbito del desarrollo, puesto que era representante de España ante el CAD de la OCDE. Después de Javier Salido, comenzaremos la discusión con Françoise Bani, que es la directora de Relaciones Externas y Comunicación del Fondo Mundial, y que también, bueno, pues tiene una trayectoria muy, muy extensa en el ámbito internacional. Fue directora de Asuntos Exteriores de Relaciones Externas en la Oficina de Palestina y tiene también una larga trayectoria en el ámbito de la sociedad civil, en concreto en proyectos y en organizaciones de salud. Después continuaremos con el doctor Gambo Aliyu, que es director general de la Agencia Nacional de Control del SIDA de Nigeria, en concreto de la Oficina del Presidente de Nigeria. Y que bueno, antes de ser nombrado para este cargo fue profesor de salud pública en la Universidad de Maryland y especialmente para los programas de salud pública de Nigeria. Después será el turno de Caroline Gómez, que es miembro de la Delegación de Países de Desarrollo de la Junta Directiva del Fondo Mundial y asesora especial de Relaciones Externas del Consejo Asesor de la Organización Caribeña Proactividad. Y finalmente tendremos a Anuar Luna, que es activista latinoamericano por los derechos de las personas viviendo con VIH y coordinador de la plataforma ALAC de la iniciativa Comunidad, Derechos y Género del Fondo Mundial. Y bueno, sin más dilación, pues doy la palabra a Javier Salido. ¿Perdón? Sí, todo ok. Javier, cuando quieras, por favor. Creo que tienes la cámara desactivada. Sí, Vanessa, ahora, perdón. Ahora sí, perfecto. Sí, os pido disculpas, esto es ley de Murphy, según estaba a punto de entrar, mi ordenador se ha quedado en negro y estoy tratando de recuperar la conexión, estoy ahora mismo con el móvil. Si me dais un minuto, creo que puedo lograrlo. De acuerdo. Si te sientes cómodo con el móvil, yo creo que se te ve bien. Bien, de acuerdo. Sí. Pues nada, buenas tardes y good afternoon to those speaking English.
Quisiera, bueno, en primer lugar, pedir disculpas por el pequeño retraso y sobre todo, bueno, agradecer la invitación del Fondo Global y de Salud por Derecho y dar la bienvenida a todos los participantes a este evento que tiene como objetivo, como bien se ha dicho, pues destacar la importante labor del Fondo Global en el contexto actual del COVID-19, en la lucha también contra otras enfermedades tan importantes como son el SIDA, tuberculosis y la malaria, enfermedades que encarnan las grandes diferencias de las comunidades desarrolladas y los pueblos en desarrollo en la actualidad. La pandemia del COVID-19 ha tenido un profundo impacto en el mundo de hoy. Sus efectos sanitarios, económicos y sociales hacen peligrar los avances en materia de desarrollo de muchos países logrados durante las últimas décadas. Sin embargo, también es cierto que la gravedad de la actual crisis ha permitido concienciar a la opinión pública mundial sobre la importancia de la salud como bien público global de la salud. La gravedad del COVID-19 nos hace entender que no se pueden poner barreras a las enfermedades. Como ha sido dicho y repetido tan habitualmente, nadie estará a salvo hasta que todos estemos vacunados. España ha sido muy consciente de esta realidad desde el inicio de la pandemia y ha actuado movida por tres fundamentos principales. La solidaridad, el parón imperativo... por una aquí va. ¿Perdón? Sí, parón por una aquí, creo que alguien tiene abierto el micro. Bueno, sí. Decía que los fundamentos de nuestra actuación son la solidaridad, el imperativo sanitario y la necesidad de reactivar las economías para poder amortiguar los efectos sociales de la crisis. Con este objetivo, el Gobierno desde sus inicios aprobó la respuesta conjunta de la cooperación española a la crisis del COVID-19, que aglutina la respuesta de los diversos actores en el ámbito de la cooperación. Asimismo, se ha adoptado el Plan de Acceso Universal a la Vacunación Solidaria, que establece los principios, las prioridades y las vías de canalización de las vacunas españolas. Finalmente, más recientemente, se ha promovido la iniciativa Vacunas para Todos, que tiene propuestas concretas para compartir el conocimiento, aumentar la producción y acelerar la distribución de las vacunas, diagnósticos y tratamientos para el COVID-19. España, además, ha actuado de forma muy activa tanto en la Unión Europea como en el ámbito multilateral, especialmente en el ACTA, para promover una respuesta conjunta a la crisis y, además, también comprometiendo financiación, 175 millones en el caso del ACTA y 20,5 millones de vacunas para COVAX. El Fondo Global, como ha sido señalado ya, es un socio esencial en la lucha contra la pandemia y ha liderado la importante labor del ACTA, del pilar de diagnósticos del ACTA. Sin embargo, tal como ha sido señalado, y es el objetivo fundamental de la reunión de hoy, el Fondo Global tiene una labor mucho más amplia y muy anterior, además, a la lucha actual contra el COVID-19. España es un socio importante del Fondo Global desde su creación. Entre 2003 y 2021 ha contribuido con más de 800 millones de dólares, lo que nos sitúa como el décimo país donante. Las relaciones entre España y el Fondo Global, además, no se limitan a la financiación. España forma parte del Consejo de Administración del Fondo Global, participando en su gobernanza, y juntos, además, hemos implementado tres acuerdos de condonación de deuda, por salud en la República Democrática del Congo, Camerún y Etiopía, que han permitido liberar 15,3 millones de euros para cofinanciar programas del Fondo Global en estos países. A nivel de terreno, la cooperación española además participa en los mecanismos de coordinación país, apoyando a los gobiernos a definir sus políticas de salud y hemos iniciado una serie de acuerdos para profundizar en esta relación de cooperación sobre el terreno. Yo diría, aún es más, y más teniendo en cuenta además la representación hoy aquí, que queremos destacar que la relación del Fondo Global con España no se limita al Ministerio de Asuntos Exteriores, ni siquiera tampoco al Gobierno. Hay una relación fluida con el Congreso, el Poder Legislativo, con las comunidades autónomas que han aportado financiación, cerca de 8 millones de euros en el caso de Cataluña, y también con la sociedad civil. ONGs españolas como Salud por Derecho han formado parte de la gobernanza del Fondo Global a través de la circunscripción correspondiente al Consejo. Instituciones académicas como IS Global también colaboran estrechamente con el Fondo Global. Valoramos muy especialmente el trabajo del Fondo Global porque consideramos que es un buen instrumento para la cooperación en salud relacionada con las tres enfermedades dianas de su estrategia, SIDA, malaria y tuberculosis, y que ha contribuido de forma notable a un cambio en la tendencia epidemiológica y en los resultados de estas tres enfermedades. Ha puesto además de manifiesto la importancia de contar con la sociedad civil como catalizador e impulsor de programas y visiones más amplias y ambiciosas.
Y finalmente, todo ello se ha realizado con un enfoque basado en los derechos humanos y procurando eliminar las desigualdades en el acceso a los tratamientos. Valoramos, por tanto, la capacidad de adaptación a los cambios en la agenda, el éxito, la atracción de inversión privada y la forma que tiene de comprometer en proyectos comunes a gobiernos, ONGs, empresas, fundaciones privadas, así como las comunidades que viven con las tres enfermedades antes mencionadas. Asimismo, consideramos muy positiva la estrategia del Fondo Global para países de renta media o en transición hacia la salida de ser receptores de financiación del fondo. La atención a estos países es fundamental para apuntalar los logros de los sistemas públicos de salud y evitar retrocesos. Estamos muy interesados en poder apoyar estos procesos de consolidación de sistemas públicos de salud para la remisión de las tres enfermedades, particularmente en regiones prioritarias para la cooperación española, como son América Latina y el norte de África. Y confiamos por ello en poder continuar la fructífera relación con el Fondo Global y seguir contribuyendo activamente a sus actividades. Muchas gracias y dejo ahora ya paso al debate. Muchas gracias, Javier. Bien, pues voy a pasar la palabra a François. Adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias a Salud por Derecho por organizar este evento estupendo. Ojalá estuviéramos juntos en lugar de hablar por pantallas, pero de igual manera. Y muchas gracias, Javier, por tus palabras de apertura y obviamente tus palabras de valoración de esta asociación muy fuerte que tenemos con España, el trabajo que hacemos juntos. Y gracias a todos los participantes por unirse esta tarde. Antes de empezar con mi presentación, les sugiero, si María está lista, a darle al botoncito play. Les propongo ver un muy corto video que hemos producido muy recientemente, de hecho, recién sale del horno, sobre los 20 años del fondo. Adelante. Where you live cannot decide whether you live. When millions were dying from preventable diseases, we all had a choice. Accept it or fight. Do nothing or say no. Not in our lifetime. Not when the knowledge and skills to save those lives are ready and waiting. Not now. Not ever. You know, right now, we're on track to end the scourge of HIV/AIDS. That's within our grasp. And we have the chance to accomplish the same thing with malaria. We refused to accept it. We took action. We changed the story. Brought people together. From all over the world, from every background, gave them all an equal voice, united against the world's deadliest diseases. No egos, no spectators. We had to be all in. And it's worked. We've become a force that can face tuberculosis, malaria, and HIV head on. $14 billion is not just cash. It is the four pills I need to stay alive. A force that saved 38 million lives in 20 years. And now we're here, together. We know the job isn't finished. We still have a way to go, new challenges to face. But we have taught each other, helped each other. We're stronger now than we've ever been because of the choice we made, the choice to do something. To change the story. When I first mooted the idea of a global fund, quite a lot of people laughed it off, saying, there he goes again, dreaming. You know, and I love dreams. It always starts with a dream. Thank you. Muchas gracias, perdón, me olvidé del idioma. Muchas gracias y bueno, creo que nos ayuda a conectarnos con la historia del fondo y esta fortaleza que tiene el movimiento para pues, cambiar la historia y hacer que el rumbo de las cosas se pueda orientar hacia un mejor futuro. Entonces, lo que les sugiero ahora, tengo una PowerPoint. Para irles compartiendo un poco de la trayectoria del fondo, lo que hemos logrado en 20 años de lucha contra las tres pandemias, pero también sobre lo que estamos haciendo en este momento contra la COVID-19. Muchas gracias.
Entonces, para empezar, bueno, hace 20 años que el fondo fue creado para pues, eliminar tres enfermedades que en ese entonces mataban a millones de gente y sobre las cuales, pues, la verdad que el mundo había completamente perdido el control, ¿no? Y fue un momento de decir, no vamos a dejar que eso pase y vamos a cambiar un poco la trayectoria uniendo el mundo contra estas tres pandemias. Y yo creo que estas lecciones que hemos aprendido a lo largo de estos 30 años, de 20 años, sí son válidas y útiles en el marco de la lucha contra la COVID hoy en día, ¿no? Entonces, como ya se refirió, en los últimos 20 años, como movimiento, como partenariado, como asociación, hemos logrado salvar 38 millones de vidas en estos 20 años. Y eso tiene que ver con cómo operamos y tiene que ver con el hecho de que somos un partenariado y que en la mesa donde se toman las decisiones del fondo están representados los gobiernos, donantes, los gobiernos que implementan los programas, pero también sociedad civil, sector privado, y etcétera. Entonces realmente es un modelo bastante, bastante único que ha logrado efectivamente en los 20 años que acaban de pasar reducir por casi la mitad las tasas de mortalidad del VIH, del paludismo y de la tuberculosis. Y España ha sido un contribuyente a estos éxitos siendo, como ya se ha referido, el donante número 12 en forma acumulativa en estos últimos años y con quien hemos trabajado pues muy bien. Entonces, podemos tal vez destacar un poquito más el rol que el Fondo Mundial desempeña en el camino hacia el acceso universal a la prevención, a los diagnósticos y los tratamientos contra estas tres enfermedades grandes, pero como lo vamos a ver también en el caso del COVID, y del fortalecimiento del sistema de salud de manera más global. Estamos invirtiendo aproximadamente 4.000 millones de dólares al año en subvenciones para luchar contra las enfermedades infecciosas más mortíferas y así también para fortalecer los sistemas de salud que nos permiten obviamente lograr estos resultados en más de 100 países que son los que se encuentran más particularmente afectados por estas tres enfermedades y que tienen menos capacidades para responder a estas epidemias. El total que hemos desplegado hasta ahora, invertido hasta ahora, son 45 mil millones de dólares, como pueden ver ahí, y representamos 65%, por ejemplo, de la financiación internacional contra la malaria, o 73% del financiamiento global contra la tuberculosis. Eso les da un poquito una idea de la escala que podemos lograr a través de este partenariado del fondo. Gracias. Estamos ahora siendo... Perdón, venía con mi pantalla. Ok. Estamos, como decía, también invirtiendo en fortalecer los sistemas de salud. Y eso, obviamente, tiene que ver con la sostenibilidad de nuestras operaciones. Para eliminar pandemias o eliminar cualquier problema de salud, uno necesita fortalecer los sistemas de salud, si no, los problemas van a volver. Pero lo estamos viendo aún más en el contexto de hoy, donde son estos mismos sistemas de salud los que están respondiendo a la pandemia de COVID-19. Y que van a servir en el futuro a prevenir y, en dado caso, responder a cualquier otro riesgo sanitario que pueda aparecer. Entonces, el Fondo Mundial en este ámbito de los sistemas de salud invierte alrededor de 1.000 millones de dólares al año, o sea, más o menos un cuarto del total de nuestra inversión. Invertimos en lo que consideramos los pilares realmente de estos sistemas, que tienen que ver con uso de datos, por ejemplo, asegurar que haya datos sobre la situación sanitaria del país que sean adecuados y que se puedan compartir y usar para mejorar las intervenciones, obviamente recursos humanos, cadena de suministro y adquisiciones que son clave, lo estamos viendo hoy en día en todos los países, hasta qué punto son claves para responder a la COVID. Y también una de las cosas que hemos aprendido en 20 años de lucha es que construir sistemas de respuesta comunitarios y realmente trabajar
hasta los niveles más remotos para asegurar que todo el mundo pueda tener acceso a la salud, es clave. Trabajar realmente con las comunidades afectadas y ponerlas en el centro del trabajo. En el caso de, entonces eso es un poco cómo operamos y lo que hemos logrado en estos 20 años de trabajo y el rol que representamos, ¿no? A nivel de la arquitectura global en temas de salud, pero obviamente nos hemos enfrentado, como todos nosotros seguro, al impacto devastador de la COVID-19 en todo lo que hacemos, ¿no? En estos más de 100 países que apoyamos. Y hemos podido medir el impacto que ha causado la COVID en cuanto a interrupciones en los sistemas de salud y en la prestación de servicios más específicos de atención a VIH, tuberculosis y malaria. Entonces, para darles una idea de este impacto, es realmente brutal. Las pruebas de VIH cayeron un 41% entre finales de 2020 comparado con finales de 2019. Entonces, pueden darse una idea del impacto con esta estadística. De igual manera, las notificaciones de nuevos casos de tuberculosis descendieron en un 59%. Igualmente, el diagnóstico en caso de malaria también se redujo de manera dramática. Eso quiere decir, si no se diagnosticaron, que vamos a tener más casos. Todavía no tenemos estos datos porque los datos tardan tiempo en llegar. Muchas veces se consiguen solamente el año ulterior. Pero sabemos que los casos van a incrementarse en los meses venideros y lamentablemente, posiblemente, las muertes que resulten de esta interrupción de los programas causada por la COVID-19 en estos países que son verdaderamente los más vulnerables en el mundo. Entonces, lo que nos dicen los científicos y los modelos es que realmente esta interrupción que estamos viendo pone en peligro los avances que hasta ahora hemos logrado en la lucha contra estas tres epidemias. Son 20 años de lucha y 20 años de avances, pero con un año y medio de COVID hay mucho que está en peligro y que hay que enfrentar y movilizarnos para impedir que este curso de este rumbo se tome, ¿no? Pero como pueden ver en esta lámina, el número de muertes efectivamente por VIH, tuberculosis y malaria, así como otras enfermedades, pudiera superar las muertes directas por COVID-19. Y lo estamos viendo con nuestras estadísticas y nuevos modelos que están saliendo de los países. Realmente no se puede medir el impacto de la COVID solo por la muerte directa, sino que hay que ver el impacto total y posiblemente las muertes por VIH, tuberculosis y malaria superen. Las muertes adicionales en general por la COVID superen las muertes directas por COVID-19. Entonces, obviamente, tenemos que responder y jugar nuestro rol para impedir estos retrocesos y apoyar a los países para que puedan responder y salvar vidas, obviamente. Hemos visto una lámina siguiente, por favor. Una de las cosas que creo que está quedando clara en las observaciones que estamos teniendo de los impactos de la COVID-19 en los países es que afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas. Y eso tiene que ver con muchos factores. Tiene que ver con el hecho que las escuelas hayan cerrado y el cierre de una escuela es un drama para las niñas y adolescentes porque las pone mucho más a riesgo de embarazos precoces y de contraer VIH. Eso está comprobado. Estamos viendo también que más mujeres están perdiendo sus ingresos comparado con los hombres. Estamos viendo también que la gran mayoría de los trabajadores de salud son mujeres y por lo tanto están en primera línea. Entonces, eso es un tema creo que muy, muy importante que estamos tomando en cuenta en nuestra respuesta y nuestro trabajo de abogacía también, como Fondo Mundial, siempre apoyando el tema de la equidad de género y de los derechos humanos en todos nuestros programas, sean los de VIH, tuberculosis y malaria o los que nos permiten apoyar a los países en la lucha contra la COVID
en este momento. Y hablando de los trabajadores de salud, efectivamente, damas, para agregar un dato, son 70% de los trabajadores de salud que están en primera línea, que son mujeres, y por lo tanto hay que tener esto muy en cuenta, en particular cuando se habla de protección, los famosos materiales de equipamiento de protección individuales, que hacen mucha falta. Hemos podido medir a través de un sondeo que en África y Asia solamente menos de la mitad de los centros de salud tienen equipamiento de protección individual para sus trabajadores y trabajadoras de salud. Entonces se pueden imaginar todo este personal de salud a riesgo básicamente de contraer la COVID, y entre ellos pues una gran mayoría de mujeres. Entonces lo básico como las máscaras y la gel hidroalcohólica para las manos, que consideramos como básico y esencial, no está llegando a estos lugares que tanto los necesitan. Entonces, ¿qué hemos hecho en el caso de la COVID? Como les decía, construyendo sobre 20 años de experiencia, poniendo en marcha, digamos, toda la maquinaria del Fondo Mundial y las asociaciones con todos los socios en los países, obviamente la capacidad financiera para responder de la manera más rápida posible e impedir que estos retrocesos que mencionaba antes en la lucha contra VIH, TB y malaria se den, impedir que eso ocurra a toda costa y salvar vidas. En 2020 hemos canalizado $1,000 millones hacia un poquito más de 100 países para ayudarles a responder a la COVID, como decía, en particular en temas de diagnósticos, en temas de equipamiento de protección individuales, en temas de fortalecimiento de sus sistemas de salud más crítico, como puede ser sistema de laboratorio, por ejemplo, o sistemas comunitarios de respuesta, como otro ejemplo. Y también este apoyo les ha ayudado a adaptar sus programas de lucha contra VIH, tuberculosis y malaria para poder continuarlos lo más posible a pesar de la COVID. Cosa como, por ejemplo, poder asegurar que una campaña de distribución de mosquiteros se pueda dar a pesar de las restricciones de movimientos y de contacto, ¿no? Para hacer eso, uno necesita adaptar el programa para poder seguir distribuyendo los mosquiteros aún con estas restricciones. Entonces, esta inversión ha servido para todo este tipo de adaptaciones. Como ven allí, fortalecimiento del sistema de salud, pruebas y materiales de protección. Entonces, básicamente, todos los elementos claves para la respuesta, menos vacunas, que el Fondo Mundial, eso no entra en parte de nuestra estrategia, y estamos complementando, trabajando con otros en ese sentido. Ese es un ejemplo para nada más poner en la luz un poquito lo que estamos haciendo en América Latina y en el Caribe, porque obviamente es una región muy, muy afectada por la COVID, como bien saben. En el 2020 la región dispuso de unos $30 millones de parte del Fondo Mundial para hacer frente a la COVID en las líneas que recién indicaba. Y este año, en el 2021, estamos siguiendo con el apoyo en las mismas líneas que indicaba ahora, pero con más recursos adicionales que hemos podido conseguir de parte de varios donantes. Estamos en posición de desplegar, de continuar la respuesta, pero de desplegar también más recursos. Y la región va a contar con aproximadamente $60 millones adicionales para poder continuar protegiendo a las poblaciones de la pandemia. Entonces, eso les da un poquito una idea de dónde estamos. Y una de las cosas importantes, creo, en el marco de la respuesta a la COVID es que hemos aprendido mucho, ¿no? del tiempo que se puede perder y de las vidas que se pueden perder innecesariamente al no ser suficientemente rápidos en la respuesta y al no trabajar juntos, ¿no? Eso es una de las lecciones de la historia del Fondo Mundial. Hay que unirse y hay que ponerse a trabajar muy rápidamente.
Y eso es lo que hemos hecho en el marco de ACTA, el acelerador para el acceso a las herramientas de lucha contra la COVID. Hemos sido un socio fundador de este acelerador y estamos jugando un rol importante en sus operaciones junto con muchos otros, muchas otras organizaciones. Sí. Y ahí jugando un rol que corresponde un poco a las fortalezas que les indicaba antes en cuanto a particularmente el tema del despliegue de diagnósticos y también en el tema de fortalecimiento de sistemas de salud, insistiendo mucho más allá de, digamos, los canales técnicos específicos, insistiendo mucho en el tema de la equidad, de los derechos, de la participación de las comunidades en la respuesta, porque sabemos que eso es clave. Entonces jugamos un poco un rol de embajador en ese sentido, aportando nuestras lecciones aprendidas. Como decía antes, hemos recaudado más recursos este año, 3.7 mil millones de dólares que están disponibles en 2021 y que estamos desplegando en los mismos, las mismas áreas que les indicaba antes, y eso nos permite jugar nuestro rol en la respuesta colectiva de ACTA, ¿verdad? Porque nos hemos unido, cada uno es responsable de su particular, de su área particular para conseguir una respuesta de A a Z a la respuesta a la COVID, y para cumplir con nuestro rol ahí estamos desplegando pues estos recursos. Y hoy en día el Fondo Mundial representa un 30% de las pruebas de diagnóstico que se están desplegando a través del partenariado de ACTA, como les decía. E igualmente, para dar otro ejemplo, representamos un 80% de los equipamientos de protección individuales desplegados a través de esta coalición el día de hoy. Me pidieron ser rápida para concluir y dejar paso a nuestros siguientes panelistas, así que muy rápidamente eso es lo que creo que resume un poco las fortalezas del partenariado del Fondo Mundial y cómo levantando esta fortaleza podemos ayudar al mundo a responder a la COVID-19 apoyándose en nuestras lecciones de 20 años de lucha contra las enfermedades infecciosas más mortíferas que el mundo ha conocido en estos últimos, en últimos 20 años. Entonces creo que me voy a parar aquí y creo que los colegas que van a hablar después van a dar muchos más detalles sobre la situación de los países y cómo el fondo les está apoyando. Muchísimas gracias y ya, gracias. Muchas gracias, François. Espléndida explicación de toda la labor del Fondo Mundial y muchas gracias por la síntesis y por la energía que nos has transmitido. Voy a dar la palabra al doctor Gangwu Aldiyu, que efectivamente nos hablará del terreno, ¿no? De cómo, cuál es la situación de las tres pandemias en Nigeria y el impacto de la COVID y cómo están trabajando conjuntamente con el Fondo Mundial. Doctor Aldiyu, the floor is yours. Thank you. Thank you, Salud. And I would have loved to say good afternoon to everyone in Spanish, but I don't know how to say that. Maybe Salud may help me. But however, when we talk about the impact of COVID-19 on HIV, tuberculosis, and malaria, we're usually having our mind going to the lockdown period and the disruption of services. These are clinical services, management of cases that we have in the hospital, case findings both at facility and community, and our prevention services, we take to the community and as well as we provide at facility. Our campaign for stigma, against stigma and discrimination and all others. However, when we discuss COVID-19 specifically, I would have loved to look at the impact of HIV on COVID-19 first, before looking at the impact of COVID-19 on HIV. What do I mean by that? Without HIV infrastructure in place, I don't know how Nigeria would have handled COVID-19 at the time when we had the pandemic. And going forward, I don't know where Nigeria would have been by now. Simply put,
HIV infrastructure was used at the beginning to respond to COVID-19, and basically, virtually everything. If we look at it, we can see areas where we co-share services with COVID-19 and where we were totally displaced by COVID-19. Talk about our laboratories. Our laboratories were supporting, we had about 22 of them at the beginning of the pandemic, and all of them are capable of being PCR. These laboratories were deployed to support COVID-19. And what we do is during the day, we run HIV samples, and overnight we run COVID-19 samples. Human resources for health. Our human resources for health at facilities were deployed to support COVID-19 as well as at the laboratories. And well as at the community, we have community volunteers and community health workers, about 25,000 of them that were deployed to support COVID-19 in the community. So you can see we are co-sharing all these services as well as our sample transport mechanism. Initially we were sharing with COVID-19, but had established a parallel sample transfer mechanism for COVID-19. The supply chain system for HIV was virtually deployed to support COVID-19. So in this case, if I say HIV services are disrupted and case finding declined, it's not going to be a surprise. However, you know, with time, we decide or we realize that we cannot continue to support COVID-19 at the expense of HIV services. Something has to give in, and we got evolved strategies where we move the two together. At the facility, we were totally displaced, and some of the facilities were turned into COVID isolation centers. And we lost all our clinics, we lost all our work we do at those facilities, clinical facilities, and we were supporting COVID-19. But what happened? What happened along the way was where I think our partnership with Global Fund and as well as other donor agencies like US PEPFAR program, you know, came into play. These facilities we had and the labs we had and the human resources that we had for health that were supporting COVID-19 response were not enough. And along the way, you know, our health workers at facilities started getting infected. Those dispatch teams that carry ambulances to the community start getting infected. The team start getting fragmented because once two or three members of the team get infected, the whole team is condemned. The others will now be in isolation. We need to quarantine them to make sure that they're not infected. Likewise, other services, you know, similar to this were all disrupted. So what the strategy, the health workers you have, the community volunteers you have, the laboratory service, nurse you have are getting infected and they are deserting those areas where you provide these services. We now had to go back and train another set of team, you know, increase the number of individuals that we deploy to this size to work and provide personal protective measures, train them on how to use those PPE materials as well as social distancing, personal hygiene and the rest of it. And above all, for those that work in the community, train them on risk communication, mobilizing the community and making the community to partner and be a stakeholder in the whole thing. This wasn't easy. Global Fund and development partners, as well as the government of Nigeria and private sector came together, you know, to make resources available. Global Fund, I want to say, Nigeria in particular, is the largest recipient of Global Fund donation at the moment. We had a funding allocation of about $890 million spread over 3 years, 2021, 2022, 2023. And in addition to that, we've already accessed about $100 million for COVID-19 mitigation. Dollars, and we're looking forward to access additional $100 to $200 million coming in for COVID-19 mitigation. So all this support and fund, you know, have been put into good use in terms of placing orders for reagents, placing orders for kits, placing orders for PPEs, training, and making sure that we support clinical activities as well as the intensive care activities that happen at facilities
where services are provided, especially with oxygen. Right now, we are fixing about 31 oxygen plants nationwide. We're looking at bringing on board 12 new plants and cylinders and tanks, you know, that stores oxygen. In addition to what government of Nigeria is doing, government of Nigeria on its part is bringing on board, you know, about 38 new oxygen plants across the country, in addition to all these plants that were existing, and in addition to those ones that we're currently fixing. So you can see in terms of the support, it's a multidimensional, and it's a support that come from different stakeholders. But we're talking about Global Fund, and Global Fund in particular, I want to attest that has done very well in supporting COVID response in Nigeria, as well as mitigating the impact of COVID, you know, on the three diseases. And those three diseases are HIV, tuberculosis, as well as malaria. So, and now this brings me to the impact of COVID-19. Before, I was talking about impact of HIV on COVID-19, which was largely positive. And now we're coming to impact of COVID-19 on HIV. What impact has COVID-19 had on HIV? At the beginning, as you may predict, not only HIV, tuberculosis, and malaria, there was drastic reduction, you know, in case findings. I can say that HIV case identification dropped by about 50% in May 2020. Around the same time, TB case notification dropped by about 17%. And malaria also was affected. I don't have the figure for malaria, but I want to say before the end of 2020, at the end of 2020, TB case notification rose by about 15%, and HIV identification rose astronomically. I can say for HIV, by July, we were back to where we were, you know, pre-COVID. And at the end of that year, we look back and see the impact of our case identification, especially at the community level. And it was phenomenal. It was something that nobody has done that in the past. And no country has recorded such success in terms of identifying HIV cases, you know, in the history of HIV programming, especially PEPFAR programming. And what happened? What happened was the community integrated services we decided to adopt, learning from COVID and knowing that COVID is not going to go away. So how do we integrate COVID, HIV, and tuberculosis services at the community level? Remember, we already have community food soldiers and we have people working at the community level, but we never realized that it pays more, you know, to serve, to provide integrated services than when we had COVID-19. Certainly, case identification for tuberculosis rose because these patients, usually COVID patients, have cough. And when they present with cough and fever, you know, some of them may end up being malaria and some of them may end up being tuberculosis cases and negative for COVID-19, vice versa. But for HIV, you know, our community services and our volunteers that were out knocking door to door and telling people the importance of knowing their HIV status and the likelihood of having a more devastating impact than we don't know actually from COVID-19. If you get COVID-19 and you have HIV, you know, could be devastating. So that really helped in the sense that people responded and people developed interest in knowing about their HIV status and doing something about it. As I'm talking, you know, our annual case identification prior to COVID and, you know, prior to 2019 was about 50,000, 60,000 cases identified annually and added to the ongoing cases that we manage for HIV. However, at the end of 2020, we look at our number of cases we identified in the last 18 months, prior to December 2020. And it was phenomenal. We had 350,000 cases identified for HIV and added to treatment. And that brought us closer
much closer, you know, to controlling HIV, because in Nigeria, we have a denominator of about 1.9 million as number of people living with HIV/AIDS in Nigeria. Before COVID-19, we have identified about close to a million, and that was over the last decade and a half. For the last 15, 16, 17 years, that we have had HIV, active HIV programming, beginning from 2005, as well, 2005, 2004, to prior COVID-19, we had about a million. Now, as I'm talking to you, we have 1.5 million on treatment and we are counting. So with that, we have learned to aggressively go to look for cases in the community. And we're hoping that before the end of next year, Nigeria should hit the roof in terms of reaching that global target for HIV, 95, 95, 95, where we will be comfortable looking forward to see that, yes, Nigeria is set to control HIV and probably to eliminate AIDS before 2030. Certainly, we will be there. We will be at that bridge of 95, 95, 95 before 2025. And at the same time, I'm hoping we're going to do the same with tuberculosis, and we are recording similar successes with malaria. And this is all credit to the support we're getting from Global Fund and other development partners. And with the kind of support now we have, with $890 million in our kitty, you know, for Nigeria, the next 3 years from now, 2022 and 2023, is going to be interesting in terms of our malaria, our response for tuberculosis, HIV, as well as malaria. Thank you. I will stop here and yield the floor to other individuals that may have something to present. Thank you. Muchas gracias, Gambo. Voy a dar la palabra ahora a Caroline Gómez, que nos hablará de los retos de las tres pandemias en América Latina y bueno, cuáles están siendo también el impacto de la COVID en la región. Adelante, Caroline. Muchas gracias a todos. And there, my Spanish ends. Apologies. Thank you very much, Salud por Derecho, for this seminar, and to all the previous speakers, particularly Dr. Gambo, because he set out the wins that are possible, but also very clearly the challenges. Just a bit of an explanation. I'm a doctor by training, but an activist by heart, and I've worked in activism for the last 20, too many years. And now I sit at the Global Fund Board as a board member for the developing country NGO delegation and a member of the strategy committee. I also sit on the UNAIDS HIV and Human Rights Reference Group. And in that seat, I've had an opportunity in both those seats to see from sort of a distance as well as up close, because I remain an activist in the Caribbean. And I just want to quote a little bit from the Secretary General of the United Nations in 2020, September 2020. He gave the foreword for a UNAIDS publication on lessons that we could learn from HIV for COVID. And in it, he said the COVID-19 pandemic has exposed the inadequacy of investments in public health, the persistence of profound economic and social inequalities, and the fragility of many key global systems and approaches. Given the epic dimensions of the emergency, the world needs unity and solidarity, led by a large-scale, coordinated, and comprehensive health response, and a focus on the needs of the developing countries. Our decades-long fight against HIV offers essential lessons. And that publication by UNAIDS was setting out to tell us what those lessons were and what we need to learn. And basically, it said that
This is not the first pandemic the world has had. We came together as a global fund to deal with pandemics. Pandemic of HIV, as Francois has so nicely outlined, the pandemic of malaria, the pandemic of tuberculosis. And what we can learn from the Global Fund's work and from the HIV response is that COVID-19 responses should place affected communities at the center of the response, not just for delivery of services, but in governance and planning and community monitoring and accountability. That COVID-19 responses should be grounded in human rights and equality, with particular attention being paid to creating an enabling environment and removing punitive, arbitrary, and discriminatory legal and policy measures that increase marginalization and undermine access to essential prevention and treatment. But the third lesson was that to be effective, COVID-19 responses must be multi-sectoral and address social and structural inequalities that increase vulnerability and slow service uptake. And I want to thank Dr. Gambo for putting on the table the fact that the infrastructure we have built is, as Global Fund, is a magnificent infrastructure. And I also want to thank him for using it to mitigate impacts, but also for the COVID response. But we all know that it is not it's not a perfect world, and not everybody is as forward thinking or as tuned in as Dr. Gambo. So what we have found as the pandemic has progressed, and from very early on, is that key and vulnerable populations are disproportionately impacted by COVID-19 pandemic and restrictions that are put in place to curb the virus. They are amongst the most severely impacted by unemployment, homelessness, and food insecurity. They face increased barriers to accessing healthcare and medicines. And very critically, they face increased human rights violence. And we know that the world is facing almost a pandemic of gender-based violence that has come from the restrictions and the lockdowns. I'm very proud to be a member of the Global Fund, to sit on its board. I'm very proud of the work that it had done as soon as very early in the pandemic with the mobilization of funds for the C19RM mechanism. And not beyond mobilizing funds, mobilizing the multi-stakeholder platform that the Global Fund is, and that goes right down to the country level, but with the inclusion of CCMs. I also sit on the ACT-A, Access to COVID Tools Accelerator, as a civil society representative, and have been part of that multi-stakeholder platform, which has also engaged CSOs in all the pillars. And much of that, I think, at the insistence of our executive director, Peter Sands, who said that the Global Fund structure with the involvement of CSOs is the strongest, and therefore they need to be involved in ACT-A. Unfortunately, and I think Anwar will talk a bit about this, particularly as it relates to Latin America and the Caribbean, we saw that our strength, our multi-stakeholder strength, our community strength was not utilized in the first go-round of C19RM funding. What came back and what got funded were emergency responses that were largely driven by governments and did not take the time or engage satisfactorily with the CCM, particularly the community and civil society representatives on the CSM. And so the grants paid very little attention to human rights, to community systems. And again, credit to the Global Fund and to the board insistence. The second round of CI19RM, which we have started, sent out earlier this year, approved earlier this year, and from which emergency supplies have already been sent out. That second round benefited from active engagement of the CRG department with the regional platforms of the Global Fund to ensure that there is a greater emphasis on community involvement and civil society involvement,
that there is an insistence on civil society and CSO partners being involved in the development of the grant funding requests, and actively outlining in a number of documents how this could happen and how not only could it happen, but how it should happen. Because we know that when we involve civil society and communities in the delivery of services, that is when they work. And again, Dr. Gambo, thank you for that lesson learned. And so the C19RM second iteration also has a structure whereby governments that are desperate, that are struggling with dealing with the second or third or even fourth wave of COVID, have an ability to put in a response that says, we need these things urgently, these entirely medically focused things, such as oxygen, such as the various PPE and protection for our health workers. They could put that forward. But the bulk of the grant, which is coming in on the full submission, has to involve civil society, has to include work that is going to not only mitigate the impact of COVID on the programs, but also strengthen civil society's involvement in the delivery of the national COVID response. Because as I've said, not every response is as enlightened as was the one in Nigeria. And so I'm not going to talk much more, but I'm going to say, are we learning as a world the lessons of COVID-19? Ministerio Salido set it out clearly in the beginning. No one is safe until everyone is safe. If we continue to allow vaccine variants because we fail to control epidemics across the world, not just in the wealthy vaccinated countries, then we will have variants that will escape vaccines and we will go back ways. So no one is safe until everyone is safe. And we cannot all be safe until the human rights of all are not only protected, but respected. And this applies at local level, but this also applies at international level. The lesson we've also learned, as Dr. Gambo outlined, is that integration of health and community systems is a critical element of effective responses, not only for HIV, TB, and malaria, but also for COVID. And that communities play a critical and should play a critical role in effective pandemic response. Here I want to thank Spain for its contributions. I know that the contributions have come through thick and thin for Spain, and also in response to a new crisis. And we at the Global Fund are particularly grateful for it, but we also are grateful for your emphasis on human rights and gender equality and strengthening and integrating health systems. So I'm going to close by just saying, how do we go from here? How will we implement the lessons we are still learning? How will we protect human rights? Both human rights in the North, but as well human rights in the South, in fact, human rights for everyone. How will we prevent gender violence as we fight this pandemic and all other pandemics? How will we integrate health systems? How will we involve communities? How will we ensure equity? Equity in testing and the tools for diagnosis for COVID, but also for the diagnosis of HIV, TB, and malaria. How will we ensure equity in therapeutics? Will people be asked to buy their oxygen, or will they be able to go to a health center to get it when they need it? How, and this looms large, how will we ensure equity in vaccines? Because it is only when we are all vaccinated that we are all safe. And I would like to suggest that we need to ask ourselves the question, will we change the way we respond to the COVID-19 pandemic in a way that improves and protects our response to the HIV, TB, and malaria pandemics? And will we build our world
all our world back better than before? Or will it be more of the same? Same loss, same damage, same inequity, same lack of access. And for my own part, I really, really hope we can choose to be better for the sake of all humanity. Thank you. Thank you very much, Caroline, for this reflection. And actually, many of the questions that you have put on the table, I think I'm going to start the discussion with those. Bien, voy a dar la palabra a Noar Luna. Y para que nos hable en concreto de los casos de Colombia y de Bolivia. Muchas gracias, Noar. Gracias, Vanessa. Gracias por la invitación a Salud por Derecho para compartir un poco lo que hemos venido trabajando desde el 2020, desde la plataforma LAC, que es una iniciativa que, como ya se dijo al inicio, pertenece a una iniciativa estratégica del Fondo Mundial para asegurar el mayor involucramiento de las comunidades dentro de los procesos del Fondo Mundial. Entonces, yo voy a contarles la historia que he preparado desde dos perspectivas, una desde 2020 y otra desde 2021. Me gustaría un poco comenzar con qué fue lo que ocurrió en el 2020. Caroline, muchas gracias por la introducción, también ayudarme a recordar que en 2020, cuando se implementó por primera vez el mecanismo de respuesta para COVID-19 desde el Fondo Mundial, pues fue un suceso que a todos nos tomó por sorpresa y que se tuvo que actuar de manera muy rápida, ¿no? Entonces, las solicitudes para acceder a los recursos, pues no fueron lo suficientemente sólidas en términos del involucramiento de las comunidades. Pero, sin embargo, hubo mucho que quedó dentro de las propuestas. Y la segunda parte de lo que yo les quiero compartir es un poco cómo aprendimos de C-19RM en 2020 y cómo eso pudo transformarse en C-19RM 2021. Entonces, en términos programáticos, yo quería enfocarme en Colombia y en Bolivia, pero mientras yo escarbaba, me di cuenta que había otros casos también en otros países que vale quizá la pena mencionar. Entonces, bueno, no voy a repetir cuáles fueron los impactos de la COVID en América Latina. Ustedes saben que América Latina es una de las regiones con mayor impacto por el COVID y que todavía estamos lidiando muy dramáticamente en algunos países con el impacto de la epidemia. Pero bueno, ustedes saben que hubo interrupciones en la cadena de suministro, hubo problemas de desabasto, hubo cierres de los servicios. Una cuestión que es muy importante es cómo se incrementó el tema de estigma, discriminación y violaciones a derechos humanos durante los encierros, cómo se disminuyó la capacidad de acceder a las pruebas y a otros estudios de laboratorio, cómo se agudizó el desempleo y la pobreza y el hambre, ¿no? Eso lo hemos venido viendo desde el año pasado. Y un poco la manera en que se ha venido respondiendo en la región, pues tenemos ejemplos como en Colombia, ¿no? Que el año pasado, ante este incremento, o más bien disminución en el acceso a las pruebas, se idearon mecanismos de respuesta muy rápidos y se utilizó la tecnología para poder acceder a sistemas de prevención, ¿no? Entonces, a través de los teléfonos móviles era posible agendar citas para hacer pruebas de VIH y también a partir de los servicios por telefonía móvil era posible acceder a paquetes de prevención, ¿no? Que bajo otras circunstancias eran llevados a las comunidades a través de actividades de alcance y que mediante el encierro pues era imposible llegar a ellos. Entonces, los servicios de entrega a domicilio fueron cruciales en casi todos los temas, ¿no? También otra innovación en términos tecnológicos, que creo que eso estamos familiarizados todos y todos, es el uso de las tecnologías de información y comunicación para llevar servicios, ¿no? Entonces,
tanto en términos de prevención como atención, las comunidades inmediatamente comenzaron a movilizarse para poder, en primer lugar, exigir que los servicios, a pesar de que estaban interrumpidos en las instalaciones, pudieran seguir brindándose a través de teleconsulta, ¿no? O consultas a distancia. Y en la mayoría de los países fue un reclamo constante por parte de las comunidades el poder acceder a estos servicios para al menos mitigar un poco la interrupción en los hospitales o las clínicas. Y en algunos países, como en Honduras, estos sistemas también fueron más allá, porque además de la teleconsulta y los servicios electrónicos que para atención, bueno, eran muy eficientes así, también se podía acceder a las entregas de medicamentos a domicilio, cosa que es una que quizá en otros países es algo normal, pero para América Latina la entrega de medicamentos en domicilio requirió todo un desafío logístico y toda una inversión, ¿no? Otra cuestión que para América Latina fue muy importante fue la abogacía que se hizo por parte de las personas afectadas por las enfermedades para poder acceder al tratamiento por periodos más largos, por incluso meses. Algunos países pudieron hacerlo por 2 meses, otros lo pudieron hacer por 3 meses, pero el poder acceder al medicamento de manera más espaciada para muchas personas realmente hizo la diferencia, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones que parecen pequeñas realmente en medio de la epidemia generaron una diferencia muy grande, ¿no? En medio de también esta, la manera de poder enfrentar la interrupción de los servicios, bueno, me parece que en Costa Rica también hubo experiencias interesantes, ¿no? Porque a veces los servicios en América Latina están concentrados en las grandes zonas urbanas y es muy difícil encontrar servicios en zonas rurales. Entonces, las personas que de alguna manera tenían que llegar a las capitales de los países a recoger ya sus medicamentos o a hacer alguna otra gestión relacionada con su salud, en Costa Rica hubo servicios que permitían a las personas que venían de fuera pernoctar en las ciudades. Se crearon albergues especiales para que las personas pudieran acceder a los servicios de salud y de esa manera estimular que las personas pudieran continuar con los servicios, ¿no? El caso de Colombia, que a mí me parecía importante compartir con ustedes hoy, es porque en Colombia se puso mucho énfasis en el impacto en términos económicos y del desempleo, ¿no? Entonces, en el 2020, todavía en el mecanismo de respuesta del Fondo Mundial, no estaba muy, muy clara la manera en que se podía acceder a la seguridad alimenticia, a la seguridad financiera a través del mecanismo de respuesta. Entonces, en Bolivia hubo una lucha muy fuerte, principalmente con las autoridades del MCP, incluso los funcionarios del Fondo Mundial a nivel país, para poder justificar la necesidad urgente de poder llevar, utilizar recursos del fondo para poder comprar canastas alimenticias y para poder dar otro tipo de apoyos financieros, ¿no? En ese momento se discutía mucho todavía si era eficiente o si era sostenible este tipo de apoyos. Hoy en día, ya lo vamos a ver más adelante, bueno, sabemos que estos tipos de apoyos son muy importantes porque justamente generan independencia o autonomía financiera que permite incluso disminuir la violencia basada en género. Y ahora se ha modificado este enfoque. Otras cuestiones que también me parece importante destacar es que al principio, para América Latina, a pesar de que fue muy fuertemente impactada por toda la cuestión de la violencia basada en género, especialmente con las niñas y las jóvenes, no había una clara idea de cómo enfrentarla, ¿no? No teníamos todavía referentes de cuáles eran las estrategias adecuadas y cuando uno hace un análisis de lo que se solicitó en el 2020 para mitigar la violencia basada en género, pues realmente vamos a encontrar muy poco, ¿no? Conforme fuimos entendiendo esto, ahora para 2021 parece ser que está cambiando, ¿no?
Creo que yo tengo estas pequeñas, digamos, ejemplos que ilustran la manera en cómo en el 2020 se trabajó y que son, digamos, la base de lo que para el 2021 se está trabajando. Entonces, en el 2021 este mecanismo de respuesta fue evaluado, ¿no? Para poder ver de qué manera el Fondo Mundial realmente estaba integrando las necesidades y las prioridades de la comunidad dentro de las solicitudes de financiamiento. Y a partir de la evaluación en la que se demostró que, o se pudo entender que este involucramiento no había sido lo suficientemente sólido, el Fondo Mundial hizo algo que para mí es inédito y realmente me parece muy importante. El Fondo Mundial estableció como un requisito indispensable para la presentación de solicitudes de financiamiento el que se llevaran a cabo consultas para que las comunidades tuvieran la oportunidad de priorizar sus necesidades, para poder entender qué es lo que las comunidades estaban viviendo en el campo y poder entender de qué manera esas necesidades que se estaban identificando y que se convertirían en prioridades podrían ayudar a fortalecer los sistemas comunitarios y podrían ayudar a fortalecer los sistemas de salud relacionados con tuberculosis, VIH y malaria, que ya estaban puestos en marcha. Este ejercicio que de alguna manera ya formaba parte de la filosofía del Fondo Mundial, pero que esta vez se presentó como un requisito indispensable, nos obligó a poder mirar a la comunidad de una manera distinta. Y entonces, de pronto, este año que estuvimos organizando las consultas, porque la plataforma LAC nos han pedido dar este apoyo para organizar estas consultas, nos hemos dado cuenta que hay una infinita sabiduría y conocimiento de lo que son las necesidades comunitarias, y estas necesidades y estas prioridades han sido posible llevarlas a las solicitudes de financiamiento, y de esa manera se ha garantizado que las necesidades prioritarias dejen de ser solamente un discurso y que se conviertan en una realidad. Entonces, estamos hablando de que en la mayoría de los países de América Latina, por lo menos un 30% del monto de las subvenciones que se están presentando estarán siendo destinadas para actividades para fortalecer los sistemas comunitarios. Eso me parece que es algo extraordinario y me parece que eso es un claro ejemplo de cómo el Fondo Mundial ha aprendido a escuchar y a poder poner en práctica las prioridades de la comunidad, ¿no? Creo que esta es una práctica que esperemos que quede inserta en el ADN del Fondo Mundial porque creemos que es eficiente, ¿no? Si en el 2020 ya tuvimos estas pequeñas joyas que les acabo de compartir de cómo la comunidad se movilizó, abogó por estas cuestiones, yo espero que para una próxima reunión que tengamos con ustedes en la que podamos compartir qué es lo que ocurrió con los financiamientos de 2021, podamos tener muchas más lecciones aprendidas de lo que está ocurriendo y poder demostrar cómo el involucramiento de las comunidades es fundamental en la estructura y en la arquitectura del Fondo Mundial. Yo dejaría hasta ahí mi comentario y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias, Anuar. Yo creo que, bueno, muy importante lo que has comentado y aparte muy práctico, ¿no? Tenemos apenas 10 minutos para preguntas y para discusión. Yo siento no tener más tiempo, pero bueno, a las 5:30 tenemos que terminar. Entonces doy la... Quien quiera... Bueno, una cuestión importante sobre el funcionamiento. Podéis directamente levantar la mano para tomar la palabra y directamente conectar vuestro micrófono y la cámara, si queréis, o sin cámara, y hacer la pregunta de viva voz, o quien prefiera puede hacerlo a través del chat. Entonces, bueno, bien, veo que el primero ha sido Jorge Saavedra. Bien, adelante, Jorge. Por favor, os pido brevedad para hacer cuantas más preguntas mejor. Voy a tomar unas preguntas y luego paso a los ponentes. Gracias. Muchas gracias. Solo para hacer una aclaración, Anuar, que dijo que América Latina es una de las regiones más afectadas del mundo. Es la más afectada del mundo, no es una de, es la más afectada del mundo, que tiene menos del 10% de la población mundial y tiene el 32% de las muertes de COVID-19. Y yo creo por eso es que en América Latina sentimos una necesidad
que el Fondo Mundial empiece a expandirse a cubrir las pandemias y no solo tres de ellas, sino todas, porque la experiencia internacional y exitosa del Fondo Mundial hace posible que sea un ejemplo a seguir para otras enfermedades infecciosas más allá de tres. Y no digo usar recursos de SIDA, tuberculosis y malaria para cubrir otras, sino ser el receptor de esos fondos adicionales que se requieren para cubrir, prevenir y prepararse para otras pandemias y para la actual también. Muchas gracias. Gracias, Jorge. ¿Alguien más quiere, tiene alguna pregunta, comentario? No estoy viendo ninguna mano levantada, no sé si es por quizás alguna dificultad para manejar la aplicación. Entonces, láncense. Elvira Velasco, adelante. Sí, no sé. Adelante, sí, se te oye. No te vemos, pero te oímos perfectamente. Gracias, Juan. Muchísimas gracias, Vanessa. La verdad es que es un honor, ¿no? Pues volver a coincidir contigo especialmente y bueno, pues con el gran trabajo que estás haciendo, ¿no? Bueno, con respecto a agradecer también a todos los panelistas pues las intervenciones y la diversidad que nos han expuesto, y desde luego lo que está claro es que como conclusión, y permitirme que son unas conclusiones personales, tampoco quiero, pero yo creo que la COVID nos ha puesto un poco un escenario que, a pesar de las diferencias geográficas en las que estemos, pues los retos a abordar han sido o los mismos, ¿no? Independientemente, es verdad que cuando en las zonas donde los sistemas sanitarios han sido más fuertes, pues igual se han visto, no se han visto tantas debilidades, pero la verdad es que en todo el amplio espacio mundial, yo diría, pues los sistemas sanitarios se han visto muy tensionados, ¿no? Y yo, de cara un poco a lo que decíais, si el Fondo Global de SIDA, Tuberculosis y Malaria se tiene que centrar solo en lo que tiene su expertise y su gran experiencia después de estos 20 años, o por el contrario, hay que empezar a abordar nuevos objetivos, como es el caso de las pandemias, porque ahora hemos tenido y estamos todavía con la del coronavirus, pero no quiere decir nadie de que no tengamos futuras pandemias, ¿no? Yo creo que esto nos hace reflexionar a todos para buscar una estrategia común de cara a, independientemente de las fortalezas o las debilidades, trabajar por unos objetivos comunes ante las futuras pandemias, ¿no? En cuanto a formación de profesionales, en cuanto a fortalecimiento de los sistemas de salud y sobre todo el aprovechamiento de instituciones como el Fondo Global de SIDA, Tuberculosis, que sea capaz de canalizar estas debilidades que podemos tener todos los países independientemente del marco donde nos encontremos, ¿no? Felicitaros, sería para no ser una pregunta breve, sino hablar mucho más tiempo, pero agradecerte esta jornada, Vanessa, y por supuesto a todos los que han intervenido, pues las grandes intervenciones y que las apuestas que nos han planteado, ¿no? O sea que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Elvira. Bueno, ciertamente lo que planteas es una de las preguntas de importantes, ¿no?, que actualmente tienen lugar en la comunidad internacional y en el Fondo Mundial. Yo no sé si hay alguna pregunta, comentario más que podamos reunir para ya dar la palabra a los ponentes y que tengan sus reacciones, porque nos quedan 5 minutos. Vale, pues os doy la palabra. Si os parece, podemos empezar haciendo como una mezcla de reacción a lo comentado o últimas palabras, ¿no?, digamos, de cierre, y podemos empezar con el mismo orden que hemos empezado el evento, con Javier, por favor. Gracias, Vanessa. Nada, no, muy, muy brevemente, quizás como última reflexión.
Como decía anteriormente, ¿no? Es difícil, en un contexto tan difícil de, como ha sido la pandemia en el último año y medio, tratar de ver un lado positivo de todo esto, pero sinceramente creo que si hay una lección que podemos extraer es lo mucho que hemos aprendido y lo mucho que han aprendido nuestras sociedades sobre cómo la salud global es un bien público global que nos afecta a todos. Y en ese sentido yo creo o espero que bueno, ahora que vamos progresando al menos en el mundo desarrollado en hacer frente a la pandemia, esa lección no se olvide y el apoyo a organismos multilaterales de salud global como es el Fondo Mundial pues permanezca, ¿no? Pero bueno, simplemente eso. Gracias, Javier. François, por favor. Gracias, Vanessa. Quería empezar agradeciendo a todos los panelistas porque la verdad que aprendimos muchísimo con todas sus intervenciones y fueron extremadamente ricas, enriquecedoras. Así que muchísimas gracias. Que tal vez para un poco dialogar, más que contestar, pero dialogar con las preguntas que se plantearon al final. Y para dejar como conclusión, lo que no podemos dejar que pase es que sigamos en este ciclo de pánico y olvido, y pánico y olvido. Y que por lo tanto en este ciclo las pandemias, porque siguen siendo matando a muchísima gente alrededor del mundo innecesariamente, cuando se pudieran perfectamente prevenir, no podemos dejar que el VIH, la tuberculosis, la malaria de repente queden olvidadas. Y el mundo vaya entonces totalmente volcando su atención a la COVID porque es lo que hay hoy. Y después olvide también la COVID y pase al punto siguiente, ¿no? Vayamos a hablar ahora de las pandemias futuras que tal vez puedan amenazarnos en un par de años. Entonces creo que es muy importante no perder el hilo de las luchas en las que estamos involucrados. Obviamente es algo muy importante para todos los socios del Fondo Global evitar que caigamos en un ciclo de olvido para estas tres pandemias contra las cuales tanto hemos alcanzado, pero tanto queda por hacer. Y al mismo tiempo, obviamente, que respondamos de manera unida, solidaria, equitativa con las comunidades y a nivel multilateral, con toda la colaboración que eso requiere, a la COVID y, bueno, y a lo que pueda venir después, pero de una manera integrada y una manera solidaria. Creo que es un poco una de las lecciones que hemos aprendido y que debe ser al centro de nuestra acción a futuro. Muchísimas gracias. Gracias, François. Doctor Gambo. Thank you, Salud, and thank you everyone for the presentation and the ideas that were shared. I would say I too learn a lot from the presenters and from what has been presented. One thing I can say we have learned, especially myself, that has an agency solely focused on controlling HIV, is that integrated fight against COVID-19 has helped brought me closer to controlling HIV in Nigeria and sustaining it. Why am I saying that? I started this fight with 22 laboratories across the country that can do PCR. Right now, I have close to 100 laboratories in the country that can do PCR. So that gives me an opportunity to allow every state, the 36 and central state in Nigeria, opportunity to control the epidemic, their epidemic, to be in charge of their response without relying on me at the center. So this has been remarkable. Fighting COVID has helped me to figure out ways to fight HIV more and to find ways I can sustain HIV control even after we've achieved it. Thank you. Gracias, Dr. Gambo. Caroline? I think the less, I thank the presenters because as you say, everyone has contributed something. And I think maybe that's the biggest lesson that we all need to learn. Is that my health is dependent on so much more than me. It's dependent so much on others and the economic circumstances and systems in which I live. And that we can control, we can take these lessons, the lessons that Dr. Gambo has so outlined and apply them to every disease, to every pandemic, to every thing that we as humanity have to battle, is that together we can do it. But if we leave some on the sidelines, if we make them less than us,
if we forget that they have the same rights and entitlement as we do, then we will not succeed. If we don't use communities to do monitoring of unexplained illnesses, then we will come late to learn that we have a strange illness in our midst. If we don't use communities to talk to communities to reassure them about the safety of vaccines, then we will have vaccine hesitancy in large communities that don't trust central governments. So the Global Fund, I think, is one of those places where we learn lessons that can have application across the world. I'd like us to learn, to keep learning those lessons together, because together we are stronger and we can build back better. Gracias, Caroline. Anuar, terminamos contigo. Gracias. Muy rápidamente. Yo creo que la tragedia de América Latina, y reiterando lo que Jorge ya nos apuntaba, es la región del mundo más afectada. Bueno, es muy evidente porque lo vemos cómo los sistemas de salud se han colapsado en muchos países, ¿no? Esa es una gran tragedia y creo que esa es una gran lección, ¿no? Necesitamos evitar el colapso de los sistemas de salud fortaleciéndolos. Pero a la par de que se fortalezcan los servicios de salud, también es indispensable fortalecer los sistemas comunitarios. El fortalecimiento de los sistemas de salud en general no es suficiente si a la par no trabajamos en el fortalecimiento de los sistemas comunitarios. Para América Latina, este es un mensaje clave, porque si bien estamos en muchos países atravesando procesos de transición, el fondo, nos estamos preparando para la salida del fondo, también es indispensable hacer llegar a los gobiernos el mensaje de que no podemos fortalecer el sistema debilitando los sistemas de salud, debilitando los sistemas comunitarios. Tenemos que pensar en que una salida eficiente y responsable implica el fortalecimiento también de los sistemas comunitarios. Y la COVID no lo está demostrando, ¿no? Muchas gracias, Anuar. Bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos los ponentes por sus maravillosas intervenciones y reflexiones, y muchas gracias a todos y todas por acompañarnos, y hasta la próxima. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Gracias. Thank you, everyone. Thank you.